Primeramente, darle gracias a Dios por, primeramente darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da y por las puertas que nos abre nuevamente con la Federación Salvadoreña de Fútbol. Nosotros siempre hemos creído que el ente rector del fútbol es la Federación. Agradecemos en nombre de todo el atleta de fútbol de amputados este apoyo, que para nosotros es muy, muy grande y cómo decirle, bastante necesario por el evento que tenemos. Es un evento completamente oficial en representación de nuestro país y eso pues lo agradecemos a la Federación Salvadoreña, a las personas altruistas que han creído en nosotros nuevamente y que saben pues que en el deporte pues no deben de haber barreras, ¿verdad? Así es que eso de antemano, muchísimas gracias. Prometemos como máximas autoridades de este deporte, ¿verdad?, del fútbol amputados, hacer y luchar por representar dignamente a nuestro país. No prometemos mucho, pero por lo menos la copa sí la prometemos. Esperamos que para eso estamos trabajando, ¿verdad? Y si no se lograra, pues igual, como le digo al licenciado, las competencias son así, uno pierde, otro gana, pero igual. Nosotros sabemos celebrar el éxito y digerir la derrota, porque hay que empezar de cero nuevamente con el trabajo. Antes de ellos, desde el 2012, ¿verdad? Siempre fui como, yo me gradué como profesor en el 2000, pero trabajé con equipos de fútbol convencional. Luego, pues, por la experiencia dentro de esta modalidad, ¿verdad?, tomó a bien la asociación tomarme en cuenta y luego una empresa que pues optó por patrocinar mi trabajo por la experiencia y el conocimiento dentro de la enseñanza del manejo de bastones, que es lo primordial para llegar a este. Le decía al licenciado que el requisito indispensable será amputado de una mano o de una pierna, ¿verdad? Y luego la iniciamos con el proceso de enseñar cómo caminar con bastones, luego correr y luego manejar balón, y luego pasamos ya a la etapa de preparación para que puedan alcanzar cierto nivel para formar parte de un equipo. Y para formar parte de una selección ya tiene que ser casi una perfección y que ya no tenga problemas de desplazamiento, sí, correcto. Muchas gracias. Sí. ¿El torneo cuándo se realizará? El torneo se está realizando del 7 al 14. Nosotros tendríamos que estar allá el 6, ¿verdad? Como le digo, si vamos por tierra, pues nosotros vamos a, no importa cómo lleguemos, pero nosotros vamos a cumplir con lo que los corresponde como atletas, ¿verdad? Esa es la visión. Y la misión es, como le digo, tratar de traerlos esa copita. Muchísimas, ¿verdad?, gracias. Gracias. Y éxitos. Muchas gracias. Muy amable y nuevamente gracias a la Federación. Para la Federación Salvadoreña de Fútbol es un verdadero honor poder apoyar en lo que se puede a la Federación de Amputados, que tantas alegrías nos ha dado a través de los años. Es una selección campeona, la cual pues es un orgullo para El Salvador tener esa clase de personas que siempre tratan de ir adelante, salir adelante con todo el esfuerzo y la dedicación que se merece. Y pues en este momento estamos dando ese apoyo. Se cuentan con 18 uniformes para el equipo que va a participar en una Copa Centroamericana el próximo año ya. Correcto, van para Costa Rica, hay que desearle el mayor de los éxitos y el acompañamiento. Por otro lado, pues la invitación a todas las empresas nacionales e internacionales es a que apoyen esta selección. Vale la pena pues realizar este tipo de apoyo. Y solo pues invitarlos.